11 y 14 minutos en toda la República Argentina. Esta cortina, como siempre digo, amerita un espacio distinto en lo que es nuestra cotidianidad aquí en Cluseta. Tenemos la cortina para nota y o entrevista. Y la verdad es que hoy tenemos el placer de presentar, yo no, ya a esta altura cuando tienen tanta carrera, tanta trayectoria. Un gran valor, diría. Un gran valor, claro, pero conductor, locutor, comunicador, bueno, productor también. Un capo. Tengo el placer de presentar a Silvio Soldán. Buenos días, Silvio. Federico Robeda te saluda y Rubén Villanueva. Bienvenido. Hola, Federico, buen día. ¿Qué tal? Hola, Rubén, ¿cómo están ustedes, chicos? Hola, buen día. Bien, ¿y vos, Silvio? Bien, bien, gracias. Yo muy bien. Silvio, estás... Bueno, me imagino que estarás contento, ¿no? Ahora se van a... Un poco el leitmotiv de esta nota es que se va a empezar Grandes Valores del Tango en el Teatro Astral, se va a volver en a presentar. En el Teatro Astral, sí, algo bastante inesperado, insólito, que yo no lo imaginaba. Me daba Diego Romay, el hijo más chico de Alejandro Romay, que fue sí. El creador de Grandes Valores del Tango, sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Me llama y me dice, mira, ¿tenés ganas de soñar conmigo? ¿Qué se te ocurrió? Le digo. Me dice, ¿qué te parece hacer una temporada de 10 días en teatro como homenaje o recuerdo de Grandes Valores del Tango? Me parece bárbaro. Y así nos pusimos a soñar y a trabajar y en eso estamos. Qué y bueno. Empezamos mañana los ensayos y ya estamos muy cerca de la fecha. El espectáculo está muy bien diagramado por Diego Romay, que es un gran productor, además de ser el dueño del Teatro Nacional, ¿no? Sí. Que tiene éxitos muy importantes, como en este momento está, bueno, entonces hay un espectáculo de primer nivel. Bueno, es un chico que aprendió mucho el oficio, realmente, y me encanta poder trabajar con él, y bueno, ha armado un espectáculo que es muy, muy, muy interesante, que seguramente a los que les gusta el tango les va a encantar, y a los que no les gusta el tango les va a gustar lo mismo, porque es un espectáculo, es gran show. Así que puede ser para cualquier tipo de gusto. Si no me equivoco, Grandes Valores del Tango empezó en la tele, ¿no? Allá por los 50, ¿no? ¿Puede ser o un poco más? No, el asunto es así. Cuando Alejandro Romay, tucumano, el locutor tucumano, vino de Tucumán a Buenos Aires, compró Radio Libertad, y ahí en Radio Libertad, como era muy tanguero, él puso un programa que se llamó Grandes Valores del Tango con un éxito maravilloso. Tal es así que incluso sacaba la revista de Grandes Valores del Tango. Claro. Cuando años después Romay compra Canal 9, lo primero que dice, bueno, voy a poner Grandes Valores del Tango. Claro. Pero con buen criterio dijo, yo no lo voy a conducir porque no me parece bien ser el dueño del canal y salir conduciendo un programa de televisión. Me parece muy bien. Por lo tanto, en ese momento convocó a un primer animador que muy poca gente recuerda, por cierto. Además, tuvo una estadía muy, 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 muy cortita, que fue Hugo del Carril. Que lo hizo, no sé, un mes, mes y medio, no recuerdo. No sabía que había hecho él. Cuatro, cinco, seis emisiones. ¿Cómo? Que no me acordaba que él, no sabía que él había estado en las primeras emisiones. Sí, fue Hugo del Carril el primero. Hugo del Carril dijo, no, esto no es para mí, yo soy actor, ya está bien, yo canto tango, pero soy actor y director de cine, qué sé yo, y hago teatro, películas. No, esto no es para mí. Entonces lo convocaron a Juan Carlos Torri. Y Juan Carlos Torri lo hizo durante bastante tiempo, no sé cuánto, unos cuantos meses. Hasta que un día Juan Carlos dice que se había hartado de la farándula, había ahorrado unos mangos y se compró un hotel en Necochea. Y ahí se fue, y cuando se fue quedé yo, va, que Romay me convoca a mí, y porque yo ya era el reemplazante de Juan Carlos cuando tenía algún problema, viajaba, lo que sea, lo reemplazaba yo, cuando había exteriores también los hacía yo. Y con Romay, vos ya tenías contacto con él, ya lo conocías de hace muchos años, lo conociste por Grandes Valores, lo habías conocido de la radio. Romay padre, ¿no? Digo. ¿Eh? Con Romay padre. ¿Cómo lo habías, con Alejandro Romay, cómo lo habías conocido vos? ¿Cómo te habías acercado para ser el primero? No. Romay me conoció a mí, no yo a él, porque cuando él compra el canal, yo estaba dentro. Ah, ya estabas ahí, claro. Sí, ya estaba en el canal, sí. Yo soy entero de la Romay en el canal. Silvio, ¿y entonces? Porque el canal originalmente no era de Alejandro Romay, sino que el canal era de otra gente. Claro. Que un claro. día lo metieron a él. En sociedad con Héctor Pérez Pícaro y José Scioli. Héctor Pérez Pícaro. Silvio,
En esos años, en todas las temporadas que ha durado en televisión, por lo menos... No te escucho bien, lamentablemente. ¿Cómo? En todas las temporadas que ha durado Grandes Valores del Tango en televisión, nunca... Y para mí fueron más de 30 años. Más de 30 años, por eso. Nunca estuvo la idea de hacerlo en teatro, ¿no? En aquel entonces. No, yo lo que hacía era muchas giras con Grandes Valores del Tango. En clubes, en teatros, etcétera, pero en gira. En teatro en Buenos Aires, en la calle Corrientes, nunca. Esto es inédito. Inédito, por eso. ¿Cómo ves el tango hoy en día plantado aquí en Argentina? Y está un poquito complicado. Sí, ¿no? No está pasando por su mejor momento. Está en un amesetamiento, digamos. Sí. Pero hay mucha gente que lo sigue, por supuesto. Y fundamentalmente, hoy los salones de tango, que son unos cuantos, se nutren fundamentalmente de turistas. Claro. Porque el turista sí viene buscando tangos a Buenos Aires. Uh-huh. Sí, tal cual. Qué lástima, ¿no? Que nosotros no... ¿Vos crees que va a terminar en decadencia? ¿O crees que todavía puede haber un resurgimiento? Este periodo lo pasó muchas veces el tango. ¿Ah, sí? Mirá. Sí. Para arriba, para abajo, para el costado. De repente, gran furor. Mira, el día que aparezca una chica o un muchacho que canten tangos y que la rompan, a partir de ese día el tango va para arriba de nuevo. Está faltando algún referente actual nuevo, como fue en su momento Rubén Juárez, fue en su momento, tantos otros, ¿no? Sí. Silvio, Alberto Bianco, se me ocurre también, que lo que pasa es que no es un referente tan joven que saque adelante, ¿no? Ya es un histórico también Alberto Bianco. Perdón, ¿cómo? Que Alberto Bianco se me viene a la cabeza entre los Alberto ejemplos. Bianco está, claro, sí, Alberto está, Bianco está, claro. Fue una figura relevante dentro de Grandes Valores del Tango en los últimos tiempos, tanto él como Néstor Roland, que van a estar los dos. Y también va a estar María José, aquella parejita divina de los dos nenitos que la gente se enloquecía con ellos. Sí. María José y Guillermito Fernández. Claro, están ahí. Bianco, Néstor Roland, Luis Filippelli, ¿no? También está... ¿Quién? Luis Filippelli también está. Bueno, va a ser un invitado especial, porque cada día vamos a tener un invitado especial. Bien. Un día va a estar Raúl Lavie, otro día va a estar María Garay, otro día va a estar Chiqui Pereira, otro día va a estar Guillermo Galvé, otro día va a estar Filippelli. En fin, van a desfilar figuras una vez por programa o por espectáculo cada uno. Silvio, más allá de esto de Grandes Valores y esta nueva etapa, vos sos una persona con mucha trayectoria en el medio. Has pasado por todo. Has pasado por radio, televisión, teatro, cine. Has grabado discos también, ¿no? Como autor de canciones, sí. Como autor, tengo no como cantante. Tengo más de 200 canciones grabadas. Cantando no, porque soy un desastre cantando. Pensé que cantando... ¿Y también has grabado poemas? Sí. Poemas, sí. Mis propios poemas grabados, sí, también. Mamá. He editado libros, bueno, en fin. Y ahora estoy escribiendo mi biografía. Buenísimo. Vas a tener para escribir, ¿eh? En la biografía, Dios mediante, va a salir... en la próxima Feria del Libro, el año que viene. Ah, bien. Hay algo por Corregidor, que es una historia muy importante. ¿Hay algo de tu biografía, de tu historia, que no quieras plasmar en la biografía? ¿Hay algo que no lo quieras plasmar? Que vaya todo, Silvio. ¿Cómo? Si hay algo que no quieras plasmar en el escrito, en tu biografía, de tu historia, ¿hay algo que...? No, mi historia va a ir toda, completa. Completa. Va, eso es lo que me gusta. No voy a esquivar absolutamente nada. Y después que se venga una ¿cómo es? Una serie de Netflix. Uy, estaría, te imaginas, bueno. ¿No? Estaría bueno Netflix. Sí, quiero algo de eso. Silvio... Hubo algún contacto, pero quedamos en la nada con eso. Ah, ¿sí? Para mí tendría que haber una historia. Sí, una historia, un par de capítulos. De repente se interesa mi historia a través de la biografía, volvamos a conversar del tema. Por ahora no. Tenés que pensar ya por las dudas a quién te gustaría que te represente a vos en una serie. No. Es muy prematuro eso, ¿no? De ninguna manera. Creo que se haga, no creo. Para estar preparado por las dudas. Silvio, ¿de dónde salió la frase un corte y una quebrada? ¿Qué tiene? Que decías en el programa. ¿De dónde nació? Ah, no, un corte y una quebrada no es mío. Eso lo hacía Juan Carlos Torri. Mirá y vos. Creo que fue idea de Alfredo Gago, que fue el productor eterno de Grandes Valores del Tango. Sí. Esto quiere decir, pues mucha gente no lo sabe, ¿por qué un corte y una quebrada? Porque el tango, los que bailan con figuras, el tango lo bailan con cortes y quebradas. Cortes y quebradas,
Ah. Esa es la expresión que se utiliza. Entonces, un corte, una quebrada y enseguida volvemos. Qué grande. Y esa frase quedó, para la historia, aparte. La verdad que sí. ¿Sabés, Silvio, que tenés una... O sea, sí, me imagino que sí, a esta altura de tu vida. Tenés una de las voces más características... que al escucharla ya saben que sos vos. Vos sos consciente de eso, ¿no? Eso me lo dice muchísima gente. Yo, honestamente, no me doy cuenta. ¿No? Pero eso me lo dicen permanentemente. Me pasan cosas curiosísimas, como de repente llamar a un lugar al que nunca llamé. Sí. Y digo, por favor, con el señor fulano de tal. Un momento, señor Soldán. Y digo, ¿cómo sabe que soy yo? Y por la voz. Es una cosa muy común eso, pero a mí me resulta muy extraño. ¿Y vos de chico querías ser locutor? ¿O no? ¿Se fue dando? No. Mi vocación y privilegia, digamos, fue la de actor. Comencé como actor de teatro independiente, después trabajé mucho en radioteatro, en la época que todavía no había televisión, sí. Y las mujeres quedaban prendidas al aparato de radio escuchando las novelas, ¿no? Silvio, ¿vos qué relación tuviste con... digamos, ¿te hiciste amigos de tantos años estar en el medio? Viste que es difícil el medio, ¿no? No es un ambiente en donde son amigos. ¿Tenés los amigos contados con una mano o tenés muchos amigos realmente? No. Contados tal vez con una mano. Claro. Y llegué a tener bastantes amigos, pero cronológicamente se están yendo. Claro. Cuando uno tiene muchos años, se va quedando muy solo en la vida, ojo. Sí, Esto es una realidad. Es un poquito... Porque la cantidad de amigos y conocidos y gente, bueno, con buen trato permanente que se han ido, muchos se fueron antes y otros con la pandemia, porque la pandemia es un estrago realmente terrible, ¿no? También. Y actualmente se están yendo también, fíjate, un día Magdalena Riviñazú, otro día fue el otro. Sí. Prácticamente una o dos veces por semana te enterás de alguien que se está yendo del medio, ¿no? Lamentablemente. A mí a lo mejor todavía no se dieron cuenta que no me llevaron. No. Espero que no se ponga a conversar San Pedro, que sabe con quién arriba. Che, nos olvidamos de Soldán. Voy a buscarlo. Igual si se dan cuenta que esperen, que aguanten un poco más. Y total, no hay apuro. ¿Por qué? La verdad es que yo me hago el burro. Yo me acuerdo cuando falleció Alejandro Romay. Cuando falleció Alejandro Romay en algunos shows que yo hacía, y que sigo haciendo, por supuesto, de repente decía, se fue Alejandro Romay. Pensar que Alejandro me tenía presente en casi todos sus proyectos. Como Alejandro está tan activo, espero que no se le ocurra nada de arriba y me mande la mano. Por la duda. Bueno, evidentemente te escuchó. Vos sabés que nosotros cuando empezamos a hacer un poquito, cuando teníamos confirmado que vos ibas a salir al aire... hacemos una promoción, obviamente por redes, etcétera, y uno de los tantos llamados o mensajes que recibí fue: tratá de aprovecharlo, por vos, a Silvio, que es un libro abierto. Y la verdad es que lo considero así, es decir, hay diferencias generacionales, hay diferencias en la contemporaneidad en la que nosotros estamos en este momento charlando, pero es verdad, ¿cómo ves? Quisiera... ir por donde, por el lado del periodismo, por el lado de la televisión, por el lado de la radio. ¿Cómo ves? ¿Qué diferencias marcadas encontrás entre lo que fue el auge en tus momentos y lo que ves ahora? ¿Te cuesta hoy en día vivir con todo este auge de medios, de televisión, de radios online? Eso me cuesta enormemente. Sí. Tal es así que yo no tengo ningún tipo de sistema, nada. Ah, sí. Tengo teléfono... sin duda, ¿no? Celular. Sí. Pero lo uso para hablar por teléfono, una cosa bastante insólita, ¿no? Claro. Es muy poca la gente que usa el teléfono para hablar por teléfono. Lo usan para mil cosas distintas menos para hablar por teléfono. Claro. Es una locura. Pero es verdad, porque tenés WhatsApp, tenés los pedidos para hacer, tenés un montón de cosas, y sin embargo, vos lo usás para lo que se debe. Sí, no, el WhatsApp lo uso, por supuesto. Ajá. Pero estoy... No estoy encariñado con esos medios. Fíjate vos que el teléfono celular a veces me olvido de abrirlo por 3 o 4 días. Cuando lo abro tengo 200 llamados. Claro. Y ahí tengo que empezar a responder. La verdad que no me quiero enganchar, porque veo que la gente está muy alienada con el teléfono. Sí. Vos vas a una cena, son 4 o 5 personas, amigos, y los 4 o 5 están hablando por teléfono, están ausentes de la sí, mesa. Es una cosa muy fea, no me gusta para nada. Y también lo acepto, por supuesto, porque es la realidad de hoy, ¿no? Sí, aparte es en donde vivimos, otra no te queda. Es decir, o lo aceptás y seguís viviendo, o te vas al bolsón.
No, lo acepto, sigo viendo y me encanta que los demás lo hagan, pero yo no. ¿Y con el periodismo, la ética periodística hoy en día, cómo en comparación con tus momentos, cómo la ves? ¿Qué cosa? Al periodismo hoy en día, cómo está planteado, con tantos medios, a tantas cosas que se dicen, a informaciones falsas. Y bueno, el pescado podrido siempre se ha comido, ¿no? Claro. El pescado podrido existió siempre, desgraciadamente. Y no desapareció ni va a desaparecer tampoco, lamentablemente, pero bueno, es lo que hay. Silvio, estás como muy ligado al tango, pero calculo que escuchás otro tipo de música. ¿Qué escuchás por lo general? No, a mí me gusta toda la música. Bien. Me gusta desde la música clásica a la cumbia. Claro. Además, la cumbia me parece muy divertida, me parece muy linda. Claro. Los grupos que hay actualmente, incluso tipos totalmente desconocidos. Yo suelo ir a cenar los días viernes con unos amigos a acá en... Bueno, Puerto Madero, sí. Restaurante de Puerto Madero, y qué sé yo, van conjuntos desconocidos, y es una cosa notable, la gente es fantástica, porque tocan cualquier tema, de cualquier repertorio, de cualquier grupo, y toda la gente lo sabe y lo cantan todos. Sí, a mí me llama mucho la atención eso. ¿Cómo saben tantos repertorios? Y la gente baila y canta y se divierte, y es una música muy, muy, muy propicia, me encanta realmente. ¿Sabes que tenés razón? No lo había pensado, porque la cumbia tiene eso, ¿no? Que todo el mundo, siempre hay gente que se sabe las canciones, en cambio en el pop, en el rock, podés no conocer, no compartirlo, a lo sumo escucharlo. Pero tenés razón, Silvio, en la cumbia siempre se baila y hay gente que se sabe los repertorios. Es verdad, no lo había pensado. Sí, totalmente. No, voy a Freddy ahí en Puerto Madero los días viernes, pongo un Cacho Rubio y algunos amigos. Sí. Y lo pasamos bárbaro. Sí, veo fotos de Cacho Rubio a veces publicando. También con Alejandra, ¿no? La hija. Ah, también. Con Alejandra, su hija, sí, y con el nieto. Y con el nieto también. Que también es periodista y muy buen periodista el chiquirín. Tiene 19 años. Mirá. Es un excelente periodista. Me hizo un par de notas a mí y me dejó realmente muy impresionado. A eso iba también. ¿Qué te impresiona? Tenés, insisto, muchos años en esto. ¿Qué es lo que te impresiona? ¿Qué es lo que te puede llegar a llamar la atención, a asombrar? ¿Qué es, Silvio? ¿Qué es lo que puede llamar? Sí. No, y lo nuevo siempre llama la atención, y hay cosas que me asombran porque yo no imaginé que existían. O cuando amigos míos me cuentan las cosas que se logran con los medios que yo no utilizo, que son los medios actuales, me deja muy asombrado. Pero no me convencen tampoco, ni así, ¿eh? Claro, bueno, pero por pero eso me asombra, todo lo nuevo me asombra. A mí me asombra el universo. Claro. Yo pienso, escúchame, a lo mejor me estoy metiendo en un terreno que no corresponde en esta nota, pero ¿qué es lo que es el universo? Sí. Todo lo que empieza, en algún lado termina. El universo no termina nunca. Nunca. ¿Qué es el universo? Esas son las cosas que me hacen pensar. El misterio de la vida, el misterio de la muerte. Y tantas cosas importantes, ¿no? Que son indescifrables, que realmente me hacen pensar y me asombran muchísimo. ¿Crees que a mí me pasa eso, no textual, pero no literal, pero sí, por ejemplo, me pasa que hoy en día veo y digo, evidentemente no somos los únicos seres en todo el universo, ¿no? ¿Cómo? Del mismo. Que evidentemente hoy en día no nos damos cuenta de que no somos los únicos seres en el universo, hablando supongo de sorprendernos, ¿no? ¿Crees en este tipo de historias? ¿En estas realidades? Es tremendo pensar en todo eso. ¿Pero crees que existen? Los ovnis deben existir, exacto, seguramente. Exacto. Yo creo y habrá gente que nos está estudiando. Yo creo que también. Así como nosotros viajamos por el universo buscando cosas muy cerquitas todavía, porque no tenemos los medios necesarios para hacerlo tan lejos, pero llegamos a la Luna, llegamos a Marte, estamos mirando... Y habrá gente mucho más evolucionada que nosotros que nos está mirando a nosotros. Y los ovnis son esos. Sí, quizá... Aparatos tripulados por gente de otros planetas, quién sabe de dónde vienen, que nos observan, nos estudian y que en algún día pueden invadirnos, o no. Quizás hasta seamos nosotros mismos que venimos del futuro. Silvio, la propuesta entonces es para el 21, a partir del 21 de septiembre, ¿no? Es lo de Grandes Valores. No, el 22. 22. Debutamos el 22. El 22 de septiembre, a partir del 22. En el Teatro Astral, un gran homenaje
a grandes valores del tango. Tenemos, mira, en el espectáculo tenemos un homenaje a Astor Piazzolla, entonces tenemos un homenaje a Aníbal Troilo, tenemos un homenaje a Osvaldo Pugliese y tenemos un homenaje a Carlos Gardel. Va a haber mucho para todos los gustos. Y la gente, realmente la gente lo va a pasar muy bien. Habrá música, habrá canciones, habrá baile y también un poco de humor. ¿Y las entradas se pueden sacar en el teatro o calculo que... Desconozco por... total. En el teatro están en venta, sí, por claro, supuesto. Claro, por supuesto. ¿Y ahora, si no, por qué sistema, Ticketek? No, tengo la verdad. Pero debe ser lo mismo de siempre, seguramente. Silvio, muchísimas gracias por el tiempo que nos has dedicado, por la paciencia que nos has tenido. Un placer muy grande, muchachos. No, el placer. Un enorme gusto, tanto para Federico como para Rubén. Abrazo grande, muchachos. Un corte, una quebrada y feliz domingo para todos. Abrazo grande, Silvio. El gusto. Chao. Gracias. La verdad que un placer hablar con este libro abierto, ¿no? Silvio Soldán estuvo en Cruzeta. Nosotros vamos a cerrar con un tango. No sabía cuál tango poner. Realmente iba a pasar un tango. Sí. Pero como no sabía, hice un poquitito más de otro estilo. Más rockero. Puse Grisel, hecho por Spinetta Páez, del disco La La La, que grabaron en el 85, 86, ellos dos.